Bueno, gente, vamos a ver si vamos a sacar un poco de carnada. Me dijeron que está saliendo mucho sabelito acá y taruchas. Hace mucho frío, pero bueno, vamos a intentar. Ahí traje la atarraya, una cañita por las dudas y una mojarrera. Vamos a ver, acá es la famosa, en Villa Constitución, la famosa olla. Esto acá es hondísimo, pero hay mucha mugre para tirar la atarraya. No quiero correr el riesgo de que se enríe ni nada. Pero bueno, vamos a intentar. Ahí se ve el movimiento, pero a ver de acá arriba. Y enfrente que sea movimiento, no sé bien qué es. Ahí se lo podemos atrapar. Ahí se ve movimiento, pero hay muchas piedras acá. Está lleno de viejas del agua muerta, miren. Si alcanzan a ver, hay algunas vivas también. Hace mucho frío. Hacer un tiro acá que sea más o menos limpio. Algo, ¿qué es? Un sábalo, gente, mira. Mira, un sábalo. Bueno, y me di cuenta que no traje cuchillo, así que va a tocar improvisar. Un pedazo de vidrio o algo para cortar.
vamos a tirar un líder de acero. Persona simple, líder. Acá tenemos un arma. Tiramos esta, que tiene un plumito chiquito. Pero le vamos a poner un anzuelo más chico, porque no creo que haya trucha tan grande. A ver si entra el cuchillo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un tirito acá, en la parte profunda. O allá pegó, ahora está pegado, a ver si llego. Que pinche nada, muy improvisado por el móvil. Bueno, ahí quedó la cañita. Enganché uno. Abuelito, vamos a aprovechar, se lo vamos a un hombre acá enfrente. Está buscando carnada. Ahí está. Tres abuelitos. Bueno, nos vamos a cruzar de aquel lado. Se ve todo un movimiento al lado enfrente, así que vamos, si nos podemos cruzar, tenemos que dar toda la vuelta. ¿Por acá? A ver.
perrito. Fueron un poco los mosquitos, igual están en el pasto. Ay, no. ¿Tenía algo, viste? Ahí está. Quitaba. ¿Sabes qué me metía? No se descansa. Es esta hora, pero... Fue enganchado y cerró. Sí, para acá se debe algo así. Sí, no, tira acá mejor. Para hacer el otro. Sábalo. Este más grandecito. Están ahí. Por ahí veo, viste esos videos, los locos tiran como, no sé, como 5 o 6 metros de redondo, tío. Sí. Así un abanico. Son enormes esa torre ya. Sí, pero debe ser pesado eso. Oh. Son pesados, sí. Nada, yo me mareo con esto, imagínate una de esas. Lo tiran, loco. Espero, loco, eso. ¿Cómo se...? Tenés que tener mucho juego, pa. Esta, que allá enfrente se veía que estaba picando, pero se habrá descarnado todo. Mordido. Vamos a cambiar carnada. Vamos a poner un poquito de hígado. A ver si sale algún moncholo o algo. Por el sábado lo ayudamos al hombre que estaba bien enfrente, que andaba buscando carnada, así que bueno, nos divertimos y le pude mostrar algo. Así que bueno, gente, gracias a todos los que se están suscribiendo y nos vemos en el próximo programa.